Bueno, buenas tardes. Yo también debo aprovechar la oportunidad para agradecer la invitación de estar con ustedes y tenemos que avanzar entonces porque el tiempo, Roberto, nos va a tomar. Bien, aquí en esta primera nosotros podemos ver nuestra área. Cuando nosotros llegamos a realizar las primeras investigaciones en el año 2000, entonces conocíamos que la ballena, una porción de ballena jorobada estaba en esta región que quedó como la área núcleo, que es el Parque Francisco Coloane. ¿Ya? Y como, tal como decía Roberto, la superficie de todo el área es 67.000 hectáreas, lo que está en celeste. ¿Se fijan? Todo esto llega hasta allá. ¿Sí? El ambiente marino influenciado por los aportes de agua dulce, como ayer los colegas de la Universidad de Magallanes nos informaron, y las influencias de marea y la batimetría que supera los 500 metros de profundidad. Aquí tenemos influencia de agua dulce, acá hay un glaciar, las corrientes con influencia del Pacífico y del Atlántico, y acá tenemos las profundidades donde hay zonas someras, y esta es la isla Carlos III y aquí está Bahía Mácel, que vamos a terminar con ella con algo de infraestructura, que tenemos un laboratorio y una infraestructura para visitantes. Bien, cuando nosotros llegamos, teníamos nada más el conocimiento que la ballena jorobada se estaba alimentando en esta área, pero después, con nuestro trabajo, hemos logrado encontrar Balaenoptera borealis, la ballena boba, y la ballena minke antártica, también ocasionalmente la vemos dentro del área. Y dentro de los odontocetos tenemos el delfín austral, la orca y el delfín chileno. Pero lo más importante para nosotros en el trabajo fue que en la población del Pacífico suroriental, la población de ballena jorobada, que se reproduce en aguas ecuatoriales de Colombia y llega hasta Panamá y Costa Rica, lo que sabíamos que se alimentaba en la península antártica, y teníamos ya iniciado estudios genéticos por parte del Instituto Antártico. Pero hemos encontrado con los colegas de la Universidad de Magallanes que hay una porción de ballena jorobada, una parte, que llega a alimentarse al estrecho y no va a la Antártica. Tenemos, por el método de la fotoidentificación, no tenemos ninguna ballena repetida de las ciento y tantas que tenemos fotoidentificadas acá, y aquí tenemos más de 500 animales. No hay intercambio entre estos dos. Por lo tanto, la población del Pacífico suroriental se estaría reproduciendo en esta área y alimentándose, tanto en Magallanes como en la Antártica. Para nosotros eso es una alta importancia y fue lo que motivó al gobierno a declarar esta área protegida. Además, en relación con Pinnipedia, nosotros sabíamos de que existía el lobo marino común, pero existía una lobera reproductiva y hemos encontrado la segunda lobera. El lobo fino sudamericano, Artocephalus australis, se alimenta en el área, hay alimento suficiente para él. Tenemos la foca elefante del sur, también estacional, y también la foca leopardo. La foca leopardo, ustedes saben que está siempre ligada al hielo marino, por lo tanto para nosotros es un descubrimiento bastante importante de que tengamos una foca leopardo ahí, y vamos a hablar de ella después. Y entre los mustélidos, de las dos especies de nutria, tenemos el huillín, la lontra provoca. En relación a las aves marinas, es bien importante en la región de Magallanes. En total hay más o menos como 44 especies y de ellas hemos registrado 22 en el área. Y de estas 22, el 50% se reproducen en el área marina. Estamos muy contentos que el pingüino de Magallanes, que teníamos solamente una área de reproducción, hoy día tenemos tres lugares, tres islas donde se reproduce. Se reproduce la escúa chilena, cormorán de las rocas, cormorán imperial, el gaviotín, la gaviota común, que no es el quetro no volador, caranca, que es muy abundante y importante, el pato juarjual, el tranquén y el guairao.
En relación a la parte bentónica, ayer ya médico nos comunicaba lo mismo que los dos colegas de la Universidad de Magallanes. Entonces tenemos la macroalga, 108 especies dentro del área. Los números nuestros van a definir, o sea, son diferentes de los que dijeron los colegas de la Universidad de Magallanes. Y los dos que nos llaman la atención, el wiro, el Macrocystis pirifera, que es organismo estructurador en el ecosistema, y Durvillea antártica, que estamos muy contentos porque está en el interior. Durvillea siempre está en la parte abierta. Entonces se nota aquí la influencia del Océano Pacífico dentro del área. Y después al menos 192 especies de macroinvertebrados se fueron registrados también en el área. Y los grupos de mayor representación están los moluscos, con poliqueta, como nos decían ayer los colegas, pteroídeos y los decapos. Y dentro de decapos, naturalmente, va a estar la centolla y el centollón, que son importantes para Magallanes. En relación a los peces, tenemos, dentro de los peces nos llama la atención la abundancia de Spratofuegensis, que es muy interesante, y nosotros pensamos que esta especie constituye una presa importante para varias especies, tanto de aves como de mamíferos marinos. Y también tenemos las dos merluzas y el congrio. Y después lo otro, en dos ríos, en el río Bachelor y en el río La Botella, se han encontrado truchas y salmones, el origen de los cuales nosotros no sabemos, por lo tanto debemos estudiar a futuro. Y aquí tenemos una gran preocupación porque tenemos que empezar a hacer estudios acústicos, esperamos, en el futuro, y estudios genéticos. Esperamos que podamos conseguir el presupuesto. En el plancton, como ustedes se pueden imaginar, en el fitoplancton, las diatomeas son las dominantes, seguido por los dinoflagelados, y después los otros son muy pocas especies. Lo interesante también que está el que produce el virus paralizante muscular, Alexandria catenella, que todos conocen ustedes, la marea roja, pero está en baja proporción. Habría que multiplicar por 1000 o por 5000 para que fuera nocivo. Y entre el zooplancton tenemos estos grupos, y de todos estos grupos, los múnidos son tremendamente importantes, y los eufáusidos constituyen presas también importantes, ya que tenemos que seguir estudiando para aves y mamíferos marinos. Por otra parte, hemos tenido la oportunidad de navegar fuera del área, aprovechando con los recursos del IEF y los recursos del SECUA y de este proyecto que tenemos allá en Magallanes. Entonces, las aguas situadas fuera del área marina, hemos encontrado un área que sobresale el seno almirantano, que es este. ¿Ya? Este es el área marina nuestra y acá está el seno almirantano, que va a limitar cerca de en la isla grande de Tierra del Fuego con Argentina, desemboca el lago Fagnano a través del río Azopardo en el lago chileno. Entonces esta área es mucho más grande que esta otra y tiene una serie de singularidades. Por lo tanto, nosotros junto con otros colegas como la WCS, la WWF y los colegas de la Universidad de Magallanes estamos pensando en que pudiera ser una nueva área protegida para nuestra región, y así evitaríamos una serie de problemas que vienen con las salmoneras a futuro. Entonces, algunos atributos que tiene el seno almirantazgo: la permanencia anual de las focas elefantes, es el único núcleo que se reproduce en territorio chileno. La presencia de especies antárticas, como la foca leopardo que les anuncié, que es una pequeña colonia que pasa todo el año en el fiordo Parry y que nosotros pensamos que tenemos que demostrar como hipótesis que pudiera estar reproduciéndose. Y lo otro es el lobo fino antártico, que también llega porque hay condiciones de hielo acá. El establecimiento de la única colonia de reproducción del albatro ceja negra, también otro hecho importante, y la presencia estacional de Cephalorhynchus commersoni, la tunina del estrecho, y bandadas de pingüinos de penacho amarillo, y también tenemos el pingüino rey en esta área.
Y lo último que yo quería mostrarle es que la Dirección de Obras Públicas del Ministerio ha ideado esta maqueta para que tengamos nosotros laboratorios en Bahía Mazel, porque nosotros no concebimos que haya un área marina protegida que no tenga laboratorio y un centro de visitantes. Así que también muchas gracias a todos ustedes, y estos son los colegas del CECUA que están trabajando junto con nosotros: Paola Cuña, la directora, Máximo Francópolo, Carlos Olave, Jorge Acevedo, que trabaja conmigo muchos años, Cristian Aldea, que debe estar entre nosotros acá, Gemita Pizarro de Infop, y Américo Montiel, el colega que habló ayer por parte de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias.